Un moderno sistema de seguridad conformado por múltiples cámaras que incluso hacen un reconocimiento facial fue inaugurado en el terminal de pasajeros de la ciudad de Maracaibo, que además también contará con un módulo de atención e información digital, uno de los más modernos del país. Inaugurando lo que es el Wi-Fi gratis para todos los usuarios que pasen por el terminal de pasajeros. Pero también estamos hoy dándole modernidad y tecnología a este terminal de pasajeros. En la sala del principal del terminal podemos ver hoy cómo contamos con 4 pantallas informativas que no existían, pero que hoy existe en el terminal para que las personas que vienen al terminal puedan estar informadas sobre las cosas que ocurren, las cosas buenas que ocurren en Maracaibo, las cosas buenas que ocurren en el terminal y también información sobre todas las unidades de transporte que salen desde el terminal hacia los diferentes destinos de la ciudad. También hoy estamos dando la bienvenida a 26 cámaras que cuenta todo el terminal para poder tener más seguridad a todos los usuarios que transitan por el terminal de pasajeros. Es importante seguir modernizando el terminal de pasajeros, seguir llevando cosas modernas y nuevas porque es lo que quieren todos los vecinos y todos los maravillosos. Eso que permite dar seguridad, porque lo principal que uno tiene que dar en los espacios de movilización terrestre o aérea es las garantías de seguridad para que ocurra la menor cantidad de incidentes posible. En este caso, esto no es una acción que hayamos hecho o ejecutado nosotros solos, esta es una acción que hemos ejecutado en conjunto con los organismos multilaterales que, por ejemplo, han hecho una inversión superior a los $30,000 aquí para ayudarnos con espacios. Por ejemplo, aquí se va la luz y todas las cámaras, el wifi y todo lo que tienen como terminal va a seguir funcionando. Es decir, vamos a seguir registrando incidentes, vamos a seguir grabando la gente que usa el terminal y todo eso. Todo eso por un apoyo sostenido que hemos logrado con los organismos multilaterales. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos comprometidos no solo con modernizar la ciudad, sino también las salidas de la ciudad. Y así como está el terminal, seguimos construyendo todos los espacios para que nosotros podamos tener una ciudad que recupere el brillo que nunca ha debido perder. Este nuevo grupo de cámaras, en conjunto con el módulo de atención digital a los usuarios del terminal de pasajeros de la ciudad de Maracaibo, vienen a darle, por supuesto, mayor seguridad a los usuarios. Esto se le suma también una ruta nocturna que viaja desde la ciudad de Maracaibo hasta las ciudades del centro del país, precisamente para darle más opciones a los pasajeros de esta importante terminal del occidente venezolano. Soy Gerard Torres y esto es con usted.